primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, thank you.
Dios por el agua y en la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Se moverá.
Yo vi, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias en este nuevo día. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por habernos considerado, Padre, en el plan. Desde antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, Padre amado. Y nosotros desde aquí, desde este punto de la tierra, te decimos muchas gracias por la gran oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, de conocer estos grandiosos mensajes que estaba oculto, Padre, para sabios y entendidos. Allá en Apocalipsis 17, cuando vino el profeta y reveló todos los misterios, Padre amado. La siguiente promesa de este nuevo orden es comernos el libro, como dice en Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, Padre. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena al unirnos de esta manera, te decimos, Señor, ayúdanos y guíanos, Señor, para poder entender lo que tú quieres hablar a través de tu palabra, a través de la lectura, Señor. Abre vuestra sabiduría y el entendimiento, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu, porque queremos entrar en la escena de tu palabra, oh Padre. Hace 4,000 años, Noé estaba preparando ese mensaje de construir el arca, y 8 almas fueron salvas. Allá era entrar al arca, oh Padre.
aquí es entrar a la palabra, Señor. Entonces, queremos hacer con mucha reverencia y con mucho respeto, porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos. Continuamos con el mensaje, el libro del Éxodo 2, predicado el 6 de octubre de 1955 por el hermano William Mario Brana. Voy a continuar con los párrafos del 61 al 72. Párrafo 61. El diablo puede poner espantapájaros y todo lo demás. Puede ponerle sombra y decirle, vas a morir en la mañana. Esta es la hora final y todo aquello y lo otro. Pero eso no asusta al creyente. Él es solamente un fanfarrón. Si Dios me revela que eso no va a ocurrir, a mí no me importa lo que Él diga. De todas maneras, yo voy a salir de allí. Párrafo 62. Cuando los hermanos Mayo me dijeron que me quedaba pocos días de vida en este cuerpo, yo les creí y dije, bueno, parece que todo acabó para mí. Pero entonces el Espíritu Santo me reveló. Tu ministerio apenas está comenzando. ¡Aleluya! No importaba lo que dijeron los hermanos Mayo. Yo pensé en lo que ellos dijeron, sino en lo que Dios había dicho. Párrafo 63. Aquí no hace mucho, hace unos 6 o 7 años, o quizás un poco más. Yo estaba en un hospital con un joven que se estaba muriendo de difteria negra. El padre me llamó para que fuera a orar por el niño, o el muchacho, mejor dicho, él tenía como unos 15 años de edad y se estaba muriendo. Y el médico no permitía entrar y me dijo, no me permitía entrar y me dijo, no puedes entrar porque usted tiene hijos. Yo le dije, pero corre el riesgo, correré el riesgo. Él me dijo, pero la difteria. ¿Le pasará la difteria a sus hijos? Yo le dije, si yo tengo fe suficiente para entrar donde hay difteria, tengo fe suficiente que Dios no permitirá que mis hijos lo contraigan. Él me dijo, usted no puede hacer eso. El hombre era de fe católica. Yo dije, bueno, si yo fuera un sacerdote que estuviera parado aquí, y le fuera a dar los últimos ritos a ese muchacho, ¿usted me permitiría? Oh, dijo él, eso es distinto. Dijo, yo le dije, no lo es. Para nosotros esto es tan sagrado como lo serían los últimos ritos para usted. Párrafo 64. Bueno, lo convencí. Entonces él subió y me vistió todo de blanco. Y me puso algo grande sobre el rostro. Y yo casi no podía ver a dónde iba. Allí iba yo con una bata que se arrastraba detrás de mí. Ustedes nunca me hubieran reconocido entonces. Bajé por allí y no había problema. Solo había una forma de entrar allí. Y es siguiendo las reglas. Juegue siempre limpio y ganará. Párrafo 65. Así que bajé por allí, y la madre y el padre iban conmigo. Allí estaba el muchacho muriendo. Había estado inconsciente durante 2 días. Fui alrededor y traté de hablar con él, pero no hablaba. Entonces me arrodillé, miré al padre y él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Puse mis manos sobre el muchacho y dije, amado Padre Celestial, tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. Tú fuiste el que nos permitió estas cosas. Y el padre de este joven me ha llamado para que ore, creyendo que tú me has enviado a orar por los enfermos. Y esto, Padre,
Con todo mi corazón hago la oración de fe que podría tocar tu manto, con fe que no puede fallar hasta donde yo sé en mi corazón. Creo por este joven que se recupere. Dije, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y me levanté. 66. El padre miró a la madre y dijo, oh, mamá, ¿no es maravilloso? El joven seguía en igual condición, pero él decía, oh, estoy tan contento. La enfermera que estaba allí llorando se volteó y dijo, señor, yo no entiendo. Dijo, ¿sabe usted que su hijo se está muriendo? Él le respondió, no, señorita, no lo sé. Ella entonces le dijo, bueno, mire. Él dijo, mi hijo no se está muriendo. Mi hijo va a vivir. Dijo, Dios lo prometió. Y dijo, ella lo dijo. Ella le dijo, pues mire, es bueno tener fe, señor, pero le diré. Ella le mencionó el cardiograma o algo que le habían hecho, una máquina que le habían conectado a su corazón. Y dijo, cuando se llega a un estado como ese, en la historia médica no se sabe de uno que haya regresado. El muchacho no puede vivir más de 3 o 4 horas. Párrafo 67. Nunca olvidaré a aquel hombre. Él puso su mano sobre el hombro de la joven, que probablemente ya estaba en la última etapa de la adolescencia, y le dijo, querida hermana, dijo él, usted está viendo esa máquina porque es todo lo que tiene que mirar, pero yo estoy viendo una promesa divina. Amén. Párrafo 68. Al día siguiente, el joven desayunó y hoy está casado y tiene un hijo. ¿Ven? Todo lo que la dama sabía era hacer lo que decía la máquina. Pero ese hombre miró y la fe traspasó más allá y vio que Dios, quien era más que capaz para hacerlo mucho más abundantemente, el Dios que ha prometido nunca fallarnos, dejarnos ni abandonarnos, Él, párrafo 69, depende de lo que usted esté mirando. Los cristianos miran cosas que ellos no. Nosotros lo creemos porque la Biblia así lo ha dicho. Ellos lo creen. Así es como creemos, porque Dios lo ha dicho. La fe es probada, examinada y sale 100% bien. Dios está en la obligación de responder a esa fe. Párrafo 70. Fíjense en lo que hizo aquella madre allá cuando llevó a su hijo a la misma muerte por lo que habían pasado los otros niños. Aquella cesta más o menos grande, con el niñito adentro, probablemente de unos 3 meses de nacido. Iba en una cesta de cierto tamaño que no era otra cosa que un montón de junco, como sauces entretejidos, y con un poco de brea y asfalto, y la empujó hacia el carrizal donde había cocodrilo y de todo. Pues aquello pudo haber significado la muerte. Sí, seguro, estaba en el mismo río de la muerte. Pero por fe, una expiación fue hecha para eso. Por fe, no por un acto de leyes naturales, sino por fe. Por la ley natural, los cocodrilos habrían olfateado al niño y se hubiera sido el fin. ¿Ven? O la primera ola lo habría volteado y eso lo hubiera concluido, pero la fe miró más allá de eso. 71. Ella sabía que la mano de Dios estaba sobre aquel niño, por lo tanto no temió a lo que el rey había dicho. Y miren lo que hizo la fe. La fe lo sacó del río de la muerte y en resurrección lo llevó al palacio de Faraón, lo crió y lo educó allí mismo en el palacio del instrumento del diablo. Si esa no fue una oportunidad donde Dios engañó a Satanás, Faraón era el instrumento del diablo que mataba a los niños.
y al mismo niño al que iba a matar, Dios se lo envió como su instrumento e hizo que lo criara. ¡Aleluya! Párrafo 72. No traten de burlar a Dios. Dios obra por senderos misteriosos para obrar sus maravillas. Faraón es endemoniado. Cruel andaba matando a todos los niños judíos porque el diablo lo había ungido. Lo llevó al mismo rey de ellos. Lo crió, lo educó, lo alimentó y aparte de eso, llevó a su misma madre para que fuera su nodriza. Amén. Gloria a Dios. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 73 al 84. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del libro de Éxodo 2, párrafo 73. Eso es lo que hará la fe. La madre vio eso, ella lo vio por fe. Por eso fue que fue hasta allá y esperó hasta que llegara su hija y la llamara para que fuera la nodriza. ¿Ven? Ya ella lo tenía en su mente, porque Dios se lo había revelado. Amén. 74. Si Dios le revela a usted en esta noche que su enfermedad se ha ido mediante la expiación, igual que se lo reveló a aquella madre, está consumado. Amén. El poder de la fe. Ella puso a su hijo exactamente en las garras de la muerte, teniendo el poder de la fe para saber que se levantaría de nuevo. Amén. Lo puso en las meras garras de la muerte. 75. Algunas veces vienen las pruebas sobre nosotros y la gente dice, oh, ojalá yo no, Dios, si yo soy un cristiano. ¿Por qué me sucedió esto, hermano Branham? Dios permite que eso venga sobre usted para poder mostrarle su amor, para poder probarle que yo soy la resurrección y la vida. 76. La muerte dice, yo tengo derechos. El mandato del rey era ahogar a todos los niños, echarlos al océano. Ella dijo, yo lo voy a echar al océano o a las aguas bajo esto, por revelación. Yo he preparado una vía de escape. Amén. Y ella lo echó a la muerte, pero la fe lo sacó de allí y lo convirtió en el hijo de la hija del faraón, haciéndola a ella la nodriza. ¿Vieron cómo hizo Dios? Dios estaba obrando del todo para su propia gloria, poniéndolo justo debajo de la nariz de Satanás, diciéndole, solo quiero probarte lo ciego que estás, Satanás. Puso al niño debajo de su misma presencia e hizo que Satanás lo alimentara, lo cuidara y lo nutriera, usando al mismo hombre que iba a destruir a toda la nación y llevaría al pueblo a una victoria. ¡Aleluya! ¡Oh, nuestro Dios es maravilloso! Tenga fe, más fuerte que la muerte. Ciertamente la fe es más fuerte que la muerte. Así que ahí va el poder de la fe moviéndose. 77. Y ahora, noten, ahora, de día él estaba, supongo que Egipto era el país de mayor fuerza militar en el mundo, el gran centro comercial de todo el mundo. Y sin duda que Moisés recibió entrenamiento en el ROTC, entre corchetes, campamento de entrenamiento para oficiales de la reserva, por sus siglas en inglés, y todo lo demás. Dios tuvo que entrenarlo de esa manera, porque él iba a guiar a un ejército, y Dios hizo que Satanás entrenara a Moisés para conducir al ejército que lo destruiría a él mismo. ¡Aleluya! Ese es el poder de la fe. Amén. Párrafo 78. Ella vio eso por la fe, y no solo eso, sino que también hizo los preparativos. Puso al niño dentro de la expiación, salió allí y se quedó en la orilla esperando que viniera su llamado. ¡Gloria! Allí lo tienen, esperando el momento, y por la fe se sostuvo, mirando al invisible. Ella sabía que ese era el niño adecuado.
conocía lo que Dios había prometido y que el tiempo de la liberación se acercaba. Ella sabía que ese era el niño. Amén. 79. Y ahora, durante el día, los comandantes, el mejor entrenamiento que se podía traer. Su comida le era traída por Satanás en una bandeja. Él lo alimentaba. Oh, hermano, si fuera hoy sería pollo frito, bistec, papas, té, de todo. Y él sentado allí, Dios dijo, Satanás, ¿te das cuenta de lo que yo puedo hacer? Después de todo, no eres tan grande. ¿Te das cuenta? Lo llevaron a la muerte como tú lo demandaste. Pero esa madre vio lo que yo haré allá por medio de Jesucristo con todos los que crean en mí. Ella lo ha hecho por fe. 80. Y Moisés, ya entrenado como un verdadero oficial, debido a que el faraón pensaba que él iba a dirigir, después que ya tenía su pie en el trono, faraón dijo, algún día él será el faraón. Y entonces lo entrenó lo mejor que pudo, pero era Dios el que hacía todo aquello, pues los amorreos y aquellos no tenían oportunidad contra aquel hombre bien entrenado. Moisés, cuando él formaba su ejército en orden y salía con ellos, pues claro que no, él los conquistó igual que hizo Gran con Rimón. Ellos no tenían nada que buscar, se los digo. Él simplemente avanzó porque había sido entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. 81. Y luego, después que terminó su educación, después de su noche de estudio, su mamá lo llevó al dormitorio y estuvo entrenándolo. ¡Aleluya! Ella era una maestra de la justicia. Así que vean ustedes, cada madre es una predicadora. Ella tiene una pequeña congregación en su propia casa. 82. Así que ella entrenó a Moisés. Le decía, ahora, él le dijo, madre, yo entiendo, ahora hemos tenido todo este entrenamiento hoy, pero ¿qué estás diciendo que iba a ser Jehová? 83. Y ella le comenzó a leer por fe, y cuando él alcanzó la edad de ocupar el trono, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque por fe, aleluya, él vio lo que eso había hecho por su madre y él aceptó lo mismo. Párrafo 84. Yo veo lo que eso hizo por Pablo, veo lo que hizo por Pedro, veo lo que ha hecho por otros. Yo quiero esa misma cosa por fe. No importa cuán oscuras parezcan las nubes, eso no le hace. El sol está brillando más allá de eso. Nosotros seguiremos adelante hasta que brille el sol. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 85 al 98. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a continuar con el mensaje, el libro de Éxodo, parte 2, predicado el 6 de octubre del año 1955. Párrafo 85. Las tormentas no pueden esconder su rostro bendito, amén. O él no ha prometido que la travesía sería tranquila, pero siempre ha prometido, yo estaré contigo. Amén. Así que, ¿qué importa cuántas tormentas hayan mientras Él esté presente? Las olas y los vientos obedecen su voluntad. Amén. 86. Ahora, oh, podríamos pasar horas en eso, en esa cosa tan maravillosa de la fe. ¿Cómo Él guardó la Pascua por fe? ¿Cómo se encontró con Dios y habló con Él? Por fe, Él fue y guardó al Cordero Pascual. Salió y se puso en camino. Era Dios haciendo todo aquello mediante el poder de la fe. ¿Ven lo que hará la fe? Párrafo 87. Ahora ellos lo llevaron por todo el camino hacia la tierra prometida. Ustedes saben de toda la confrontación que hubo entre Dios y Faraón allá. ¿Cómo fue que por fe él hizo esto y por fe hizo aquello? Párrafo 88. Y ahora, en nuestro texto de esta noche,
los encontramos en su jornada. Miraron hacia allá y allí estaba el Mar Rojo. Había montañas a ambos lados. Levantaron sus ojos y miraron hacia atrás y allá venía Faraón con todo su ejército, con todos sus soldados entrenados, sus carros y los capitanes de cada carro. Venía una gran nube de polvo mientras las docenas de miles, sí, tal vez un millón o más de hombres armados. Y aquí estaba este montón de ovejitas arrinconadas por aquella manada de lobos que se les venía encima. Párrafo 89. ¿Qué ocurrió entonces? Lo humano, igual que hacemos todos nosotros. No había suficientes sepulcros en Egipto para que nos sepultaran allá. Así es como nosotros pensamos. Se habían olvidado de todo lo que la fe había hecho por ellos unos días antes. Párrafo 90. Eso es lo que nosotros hacemos con el primer dolorcito que nos da, después que se ha orado por nosotros. Oh, bueno, creo que la perdí. Oh, qué cosa. Párrafo 91. Los escuchamos una vez que han pasado la plataforma y han sido sanados de cáncer. Ciegos cuyos ojos han sido abiertos. Los que habían sido cojos caminaban nuevamente y todo lo demás cosas. Vemos eso, lo miramos, lo examinamos y seguimos avanzando, pero luego se presenta el primer conflicto y nos olvidamos de todo. Vemos al Señor Jesús en el poder de su resurrección, pero nos olvidamos tan rápido. Esa es la parte humana. Párrafo 92. Pero ellos vieron aquello y estaban indefensos. Ahora, ¿qué lugar? ¿Podrían ustedes imaginárselo? Un pueblo que había caminado reverente delante de Dios, que había guardado cada uno de sus preceptos, se había comido el cordero de la Pascua, había aplicado la sangre y seguido todas las instrucciones que Moisés les había dado reverentemente, y que luego Dios les lleve hasta allá y queden atrapados. ¡Oh, qué cosa! Estaban indefensos, no podían hacer nada. Párrafo 93. Allí estaba el Mar Rojo. Por acá, montañas en ambos lados. Ellos estaban justo en el pequeño istmo. Y por aquí venía el ejército de Faraón. Dios los había guiado a una trampa. Pero, oh hermano Dios, antes que el mundo fuera creado, ya había dibujado el mapa de su jornada para que pasaran por allí. ¡Aleluya! 94. No crean que estoy loco, porque grito, ¡aleluya! No lo puedo evitar porque reventaría. Yo creo eso. Aleluya. Quiero decir, alabado, alabada a nuestro Dios. Aleluya. Alabada a nuestro Dios. Muy bien. Párrafo 95. Esa es una palabra que yo puedo hablar en alemán o en cualquiera de otros idiomas, aún entre los hotentotes de Sudáfrica. No importa dónde sea, es la misma palabra. Aleluya. Es igual. Alabada a nuestro Dios. Párrafo 96. Ahora aquí están ellos, completamente arrinconados. Dios había sacado a sus hijos de esa parte de Egipto. Subieron por allí y los atrapó en ese lugar. El Dios del cielo los había guiado por medio de una columna de fuego, llevándolos hasta esa trampa. 97. Ahora, la incredulidad diría, ¿por qué? ¿Por qué hizo él eso? Fíjense que inmediatamente después que salieron de allí, llegaron al desierto de Sin, de allí cayeron en murmuración y todo lo demás. Dios guía a sus hijos a través de esa clase de senderos. Algunos a través de las aguas, otros a través de inundaciones, unos a través de grandes pruebas, pero todos a través de la sangre. Párrafo 98 por último. Amén. Así es. Solo sigan. No importa dónde Él los guíe, simplemente síganlo. Y eso fue lo que hizo Israel y cayó en una trampa. Pero del lado humano, ellos se olvidaron de todos los milagros, se olvidaron del gran Dios que los había estado guiando y comenzaron a preguntarse, ¿qué podemos hacer? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 99 al 109. Mis hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje. Éxodo, el libro del Éxodo 2, predicado el 6 de octubre del año 1955.
párrafo 99. Entonces, Moisés clamó al Señor y una voz respondió: Estad firmes, aleluya, y ved la salvación de Dios. ¿Ver qué? La salvación. Ahora, Dios. Párrafo 100. Satanás había desplegado y probado su parte. Muerte en el río. La fe. El poder de la fe había sido probado mediante la aniquilación, saliendo de Egipto, y todas las cosas que ellos habían hecho. La fe había probado que era poderosa. 101. Ahora, ¿qué me dice de Dios? Ellos están atrapados y es hora que Dios demuestre algo. Ya el pueblo no podía hacer más nada. Ellos habían seguido todos los preceptos y estaban en una trampa. Ahora era hora de que Dios actuara. Usted dirá, ¿por qué hizo él eso? Para mostrarle su amor. Párrafo 102. Tal vez sea por eso que usted se enfermó. Él quiere mostrarle su amor. Él quiere que usted llegue al final de su camino una vez. Ustedes saben, a veces es lamentable, pero de vez en cuando Dios tiene que probarnos para que podamos mirar hacia arriba. ¿Es correcto eso? Sí, Él quería mostrar su amor. Él quería mostrar su poder. A Dios le gusta manifestar su poder. Párrafo 103. Él le había dicho a Abraham 440 años atrás, antes, entre paréntesis, 20 años antes o 440, antes de ese tiempo, que él sacaría a los hijos de Israel con mano poderosa y Dios tiene que cumplir su promesa. El mismo Dios que dijo que lo sacaría con mano poderosa y lo cumplió al pie de la letra. Es el mismo que dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Él cumplirá eso al pie de la letra. Párrafo 104. No importa cuántos críticos y personas se levanten con sus teologías y concepciones mentales de la palabra, sin revelación. Dios cumplirá su palabra de todas maneras. Amén. 105. No les estoy gritando. Esta cosa tiene un sonido tremendo y yo me estoy sintiendo muy bien ahora mismo. Así que trataré de alejarme de él. 106. Fíjense, ¿no es maravilloso ver a Dios en acción? Hace algún tiempo, aquí en Arlington, Texas, yo estaba en una pequeña... Una noche cuando iba al hotel donde me hospedaba, al oí llorar a una mujer y pensé, alguien está en problemas. Volteé para mirar y allí en aquel lugar estaban dos jovencitas, probablemente como de 20, 21 o 22 años de edad, una de cabello rubio y otra de cabello negro. Estaban abrazadas y lloraban. Yo les dije, disculpen, señoritas, ¿podría yo? Dije, yo soy un ministro. ¿Podría ayudarlas? Y ella dijo, sí, hermano Branham. Entonces supe que ella me conocía y le pregunté, ¿qué ocurre? 107. Ella me dijo, vimos que no pudimos conseguir una tarjeta de oración para entrar a la fila. Supimos en qué hotel usted se estaba hospedando, así que nos quedamos aquí mismo. Pensamos que tal vez su sombra podría pasar sobre mi amiguita y ella sería sanada. Oh, hermanos, le pregunté, ¿cuál es su problema? Ella dijo, es mental. Yo la traje a ella hasta aquí. Párrafo 108. Estando parado allí frente a aquella gran fe,
no manufacturada, sino fe de verdad. Apareció una visión. Le dije, sí, ustedes vienen del norte de Texas, cerca de Lubbock. Dije, tú la trajiste hasta aquí en un buit amarillo. Pasaron por un lugar donde una parte de la carretera era de concreto y la otra era de asfalto. Dije, cuando comenzaron a doblar en la esquina, ambas se estaban riendo. Entre paréntesis, tenía la capota puesta. Y por poco tuvieron un accidente. Ella gritó a voz en cuello y yo le dije, y así dice el Señor, ella está sana, eso es correcto. Y allí, 109, al día siguiente, ella casi encendió aquel pueblo, le alborotó el nido al diablo. Permítanme decirles esto, si ustedes quieren que el diablo se moleste, comiencen a predicar sanidad divina. El día de Pentecostés, Pedro predicó y 3,000 almas fueron salvas, y Satanás ni siquiera se movió. Pero 2 días después, él sanó a un cojo en la puerta llamada La Hermosa, y todo el infierno se desató sobre él. ¿Correcto? Al diablo no le gusta ver que Dios despliegue su poder. Él cree que tiene mucho poder, pero él está acabado. ¡Amén! Nuestro Cristo es predominante. Tome la iniciativa. No permita que Él ponga algo sobre usted. Amén, hermanos. Perdón. Sí, 109. Amén, hermanos. Amén, hermana. Amén, hermana. Continúa la lectura. Hermana Olga, en los párrafos del 110 al 119. Dios le bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Continuamos con el mensaje, el libro de Éxodo 2, el 6 de octubre de 1955, párrafo 10, dice, ese mismo día, 2 días después de eso, aquí vinieron las jovencitas, vino el hermano Baxter y me dijo, hermano Branham, se va a armar un tremendo lío. Yo le pregunté, ¿qué es lo que sucede? Ellos dijeron que esta noche lo iban a exponer a usted como Simón el Mago. Yo le dije, ¿es cierto eso? Dijo, sí. Dijo, hermano Branham, ellos han repartido tarjetas por toda la ciudad. Y dijo, usted sabe, esas dos jovencitas que fueron sanadas, yo le dije, sí. Dijo, ellas están en la planta baja, llorando y empacando la ropa para volver a casa. Dijo, es patético, hermano Graham. Yo le dije, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, bueno, ellas dijeron que sí, se sienten mal porque sus testimonios han armado un gran alboroto por aquí. Ella era metodista y entonces ellos dijeron, han armado un gran alboroto que iban a el FBI, Departamento Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América. Iba a apresar a usted y esta noche y que lo iba a exponer como Simón el Mago. Bueno, dijo, yo sí, así es yo, debería ser expuesto. ¿Ven? Yo dije, seguro. Él dijo, bueno, será mejor que usted baje y hable con ellas. Dijo, están en la planta baja. Ahora, yo le pregunté, ¿en qué habitación están? Él me dijo, y fui, toqué la puerta y ellas estaban llorando y empacando la ropa. Dijeron,
hermano Abraham, estamos muy apenadas. Y yo les pregunté, ¿apenadas por qué? Yo dije, ella me dijeron, hemos causado muchos problemas, lo metimos en problemas. Yo les dije, ¿verdad? ¿Por qué alguien haya sido sanado? Yo dije, ustedes no me han metido en problemas, me metieron al diablo en problemas. Yo dije, ese es, él es el que está en problemas, no yo. Dijeron, bueno, hermano Branham, ella dijo, lo sentimos mucho. Dijo, hoy nos sentamos junto a una mujer y ella nos preguntó, ¿ustedes no andan con la gente de Braja? Nosotros le respondimos, no señora. Ella dijo, oh, sí, sí, es verdad. Le dijimos, no, yo simplemente fui sanada allí en un hotel de otra noche. Ella dijo, escuchen, dijo, ese hombre es un brujo. Dijo, nosotros lo sabemos. Pues dijo ella, miren señora, mi amiga que vino conmigo iba a ser llevada a la institución para dementes. Y examinéla, ella está completamente normal. Dijo, oh, sí, yo sé. Una vez yo le llevé a un muchacho a mi reunión y su reunión que tenía tuberculosis. Y él subió allí y le hizo su encantamiento y dijo, el niño se sanó de la tuberculosis, pero ese fue el diablo. Párrafo 11. Y cualquiera que no sepa más que eso para saber que el diablo no tiene ningún poder ni nada para sanar, yo reto eso. Si el diablo puede sanar, él está él está asociado con Dios. Yo soy Jehová, el que sana todas tus dolencias. El diablo no tiene. Párrafo 12. Esa fue la gran contienda entre los egipcios, allá cuando ellos sacaron a sus adivinos y demás. Ellos podían hacer cosas, pero no podían sanar. Cada vez que los magos hacían algo, Moisés hacía algo, ellos lo imitaban. Ellos podían traerlo, pero no lo podían quitar. Perdón. Así que eso me muestra que Dios es el único que puede sanar. Amén. 113. Entonces ella me dijo, lo sentimos, nos vamos a casa. Y dijo, lo sentimos mucho, estamos. Yo dije, bueno, miren, ustedes saben que la joven está sana. Sí, yo le dije, ¿no es Dios maravilloso en la sanidad? Ella dijo, sí. Yo le dije, deberían verlo en batalla. Oh, él es maravilloso. Dijo, ¿no va usted a estar allí? Yo le dije, bueno, tú no esperes que yo huya, ¿verdad? Le dije, claro que voy a ir allí. Dijo, hermano Braham, el FBI lo va a exponer a usted. Yo le dije, ¿exponer qué? Dijo, ¿qué es lo que van a exponer? Yo dije, estoy tratando lo mejor que puedo para ser expuesto. Tratando de hacer lo mejor para que el evangelio llegue a todos los que pueda. Dije, me gustaría que me ayudaran un poco. Dijo, ¿quiere decir que usted se irá? ¿Sí irá? ¿Quiere decir que usted sí irá? 114. Le dije, claro. Dije, ven y ve al Señor en batalla. Tú sabes que Él es maravilloso en la sanidad, pero míralo en batalla una vez y ve cuán grande es él.
allí. Dejé. Oh, él es maravilloso. Es en batalla. Dije, todavía no le he visto en batalla sin que salga con la victoria. Incluso cuando fue enviado al infierno, puso su pie sobre el cuello del diablo y le quitó las llaves de la muerte. Se levantó al tercer día y aún en la muerte salió triunfante. Dije, Satanás no tiene nada que ver con él. Párrafo 115. Fui y esa noche cuando llegué allá tenían el custodio hizo que unos muchachitos hispanos fueran y recogieran. Decía, escrito en actitud de oración, la sanidad divina puede estar correcta, pero Simón el mago aún está en la escena. Párrafo 16. Entonces caminé. Yo dije, hermano Buster, todos ustedes salgan del auditorio, regresen. Había como 3,000 o 4,000 personas allí, tal vez 5,000. Apenas la reunión estaba comenzando. Y yo dije, acá tengo un anuncio que dice que yo soy Simón el Mago y que el FBI me va a exponer. Dije, más vale que arreglemos esto ahora mismo. Vengan y expóngame. Aquí mismo. Quiero que vengan. Esperé un poco y entonces dije, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen acá? Esperé preguntándome de qué se trataba aquello. Yo no sabía de qué se trataba. Párrafo 117. A mi derecha en la esquina me di cuenta que había algo allí. Era una gran sombra negra. Me pregunté, ¿qué será eso? Volví a mirar y se movió de allí. Pasó entre la gente, subió hasta el balcón y se quedó sobre un hombre que tenía un traje azul y otro con un traje gris. Vino una visión. Párrafo 118. Yo le dije, no es el FBI, son aquellos dos predicadores de descarriados que están sentados allá. Ellos se agacharon así y yo les dije, no se agachen. Dije, ahora, y 3 o 4 de esos tejanos grandes y rudos salieron a buscarlos. Yo les dije, no hagan eso. Este no es un asunto de carne y sangre. Déjenlos quietos, porque ellos les habrían puesto una soga al cuello. Párrafo 119. Así que yo dije, no hagan eso, pero permítame mostrarle algo. Si yo soy Simón el Mago, necesito ser expuesto. Vengan a esta plataforma aquí. Yo soy Simón el Mago. Y si yo, Simón el Mago, caeré muerto en esta plataforma, y si yo soy un hombre de Dios, vengan. Y si ustedes están errados y soy un hombre de Dios, ustedes caerán muertos en la plataforma y que la audiencia vea quién está bien y quién está mal, y sea Dios el que testifique quién está bien. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 120 al 133. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el libro de Éxodo 2, del 6 de octubre del 55, párrafo 120.
Entonces ellos se quedaron sentados allí un rato y yo dije, bueno, cantaremos un himno. Cuando empecé a cantar el himno, ellos se levantaron, tomaron el pasillo y salieron. Esperamos como media hora y nadie apareció. Desde entonces no han aparecido, seguro. 121. Yo dije, estoy harto de esto. En todas partes, Dios es grande en batalla. Cuando Él lo envía a usted, no tenga miedo. Párese allí y vea la salvación de Dios. 122. Dijo, estás firme. Solo hay uno que puede producir salvación, y ese es Dios. Mas nadie puede traer salvación sino Dios. Él dijo, ahora, está firme y ve la salvación de Dios. 123. Aquí venía el ejército. Oh, cuando medito en eso, aquí venía un ejército levantando el polvo. Y cuando Moisés se quedó quieto para ver la salvación de Dios, la gran columna de fuego que estaba delante de ellos y que los había guiado hasta esa trampa, se movió, se apartó y se puso entre Israel y el ejército de Faraón. Y ellos habían rechazado la luz, 124. Y cualquier hombre que rechaza la luz recibe lo mismo que recibieron ellos. Se les convirtió en tinieblas de medianoche. La misma luz que alumbró a los hijos de Israel para que caminaran. Según los ojos del faraón. Uy, se me perdió. Dígame, hermano, ¿cuál era el párrafo? A ver, Por el 124 va, hermana. Ya, que se me subió a la 124. 124. Un ratito, porfa. 124. Y cualquier hombre que rechaza la luz recibe lo mismo que recibieron ellos. Se les convirtió en tinieblas de medianoche, la misma luz que alumbró a los hijos de Israel para que caminaran. Cegó los ojos del faraón y de su ejército, y el mismo evangelio del Espíritu Santo al que ustedes llaman necedad y que se llevará la iglesia a la gloria, oscurece los ojos de los teólogos modernos en esta noche. El mismo Espíritu, 125, el mismo Espíritu Santo en poder que resucitó a Jesucristo y que está en este edificio esta noche, ciega los ojos del predicador moderno y su iglesia. Y la cosa que los ha cegado ha dado luz, entre paréntesis, aleluya. Desde la resurrección de Jesús y el día de Pentecostés, Dios lo hará. ¿Puede usted explicarlo? Pero si usted no acepta la luz, se le convertirá en tinieblas. Usted la criticará y la llamará aleluya, pero sería mejor que le colgara una piedra de molino en el cuello y lo ahogara en profundidad del mar. 126. Si usted blasfema al Espíritu Santo, no hay perdón. Dice, cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero si habla contra el Espíritu, nunca le será perdonado. 127. Pero, usted sabía tanto, así que se burló de la gente que andaba en el Espíritu de Dios. Los que creían en sanidad divina, la resurrección de Cristo y los poderes de Dios. Usted se burló de eso, lo menospreció y se fue de la iglesia. 128. Quiero que vean lo que va a ocurrir cuando se pare delante del rey que envió este mensaje. Ajá. Usted cree que todo está bien. Pero solo espere hasta que llegue aquel día. Este es el día del hombre. El día del Señor está por venir. Eso es correcto. 129. Noten. Qué maravilloso el mismo. Ya me sobrepasé. Será mejor que termine. Dios en su poder. Entre paréntesis. Solo un momento.
Dios moviéndose en su poder, él dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Toma la vara que tienes en la mano y levanta tu mano y marcha. Aleluya. Aquí va Moisés con la vara en su mano y con la otra mano levantada diciendo, andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Párrafo 130. El ángel de Dios iba delante de ellos en una columna de fuego y los guió hasta la orilla. Cuando llegaron allí fue como una pared para ellos, entre paréntesis, aleluya, y salieron de la trampa. Dios mostró su amor y poder cuando más nada podía ayudar. Amén. 131. El poder de Satanás es limitado. El poder de la fe hace cumplir la revelación de Dios. Dios ayuda a los que no pueden actuar ni ayudarse ellos mismos. Hay un dicho antiguo que deshonra a Dios y dice, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. ¡Qué ridículo! Dios ayuda a los que no se pueden ayudar a sí mismos. ¡Amén! ¡Oh, no es maravilloso! 132. Lo que Él hace, el poder de Dios. El poder de Dios es lo único que puede dar vida eterna. El poder de Dios es la única cosa. El poder de Dios es lo que crea un árbol. Toda la ciencia del mundo no puede crear un árbol. El poder de Dios creó al árbol. El poder de Dios me mantiene a mí mismo. 133. Si Dios lo llama a usted, ni todos los hospitales, cámaras de oxígeno y otras máquinas en el mundo podrían mantenerlo. Aquí, la salvación es del Señor. Es el poder de Dios que alimenta al gorrión. Es el poder de Dios que le habla a un patito allá arriba. Nadie va allí y lo espanta del lago diciéndole, vete a Luisana. No, señor, es el poder de Dios que lo espanta del lago. Ese animalito no sabe a dónde ir. Es el poder de Dios que lo dirige hacia el sur. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos del 134 al 144. Hermano Alfonso, confirme, del párrafo 134 al 144. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Con el mensaje. Éxodo 2. El párrafo 134. Es el poder de Dios que los dirige a ustedes. A que llevó a los magos. Hasta el pesebre. Hermano Alfonso, no se le escucha nada. Hermanos, me disculpa, este mensaje lo iba yo a leer de otro teléfono porque en la tablet no lo encontré. Sí, entonces discúlpeme porque no puedo leer así, porque como lo sigo en la tablet y en la tablet no está este mensaje, lo encontré en otro teléfono.
pero no entró bien, pues no lo puedo seguir. Sí, hermano, yo lo voy a lecturar. Ándele, pues, hermano. Gracias. Para el siguiente, esperemos que lo tenga en la tablet para anotarlo. Ya, ajá, voy a leer. Para el mensaje, sí, si Dios quiere, sí. Y ya lo tengo, te aviso. Ya, listo, hermano. Dios le bendiga. Voy a continuar con los párrafos del 134 al 144, hermanos. Párrafo 134. Es el poder de Dios que los dirige a ustedes hacia Jesucristo. Fue el poder de Dios que llevó a los magos hasta el pesebre. Es el poder de Dios que emociona el alma de cada creyente. Amén. El poder de Dios para ayudar a aquellos que no pueden ayudar a sí mismos. Amén. Párrafo 135. Ustedes tal vez hayan leído el librito, una pequeña historia antes de terminar. Yo soy cazador. Ustedes saben eso. Soy amante del bosque. Aquí hace algún tiempo, como 3 meses, yo estaba con los que yo llamo mis dos estudiantes, Leo y Gene, sus muchachos de por aquí. Ellos vienen y me siguen por todos lados. Ellos estaban sentados en el porche y yo les estaba enseñando sobre las cosas de Dios. 136. Una joven de nuestra ciudad había dado a luz un niño, pero no lo quería. Era una joven muy hermosa. Entonces tomó al niño, lo envolvió en una manta y lo amarró con alambre. Luego tomó un taxi y fue hasta el puente donde lo dejó caer al río. Ella fue atrapada. 137. Así que estamos sentados allí hablando de eso, juntos con el señor y la señora Wood, el que vende los libros. Ellos estaban allí, viven al otro lado, son mis vecinos. El lechero acababa de llegar y estábamos sentados allí en el porche esa mañana. Hacía mucho calor y me di cuenta que algo venía por la carretera y entró. Había 4 casas entre ellos y el Arctic Spring, un bosque allí venía una zarigüeya arrastrándose. Había pasado por todas esas casas que no tenían cerca y llegó hasta la mía, que tiene un muro de piedras con una cerca. Ella comenzó a subir por la entrada. Párrafo 138. Ahora, yo entiendo mucho a los animales, los he estudiado. Yo fui guardia de cacería durante años. Me encanta la vida silvestre, vivir allí y estudiarla. La zarigüeya es ciega durante el día, igual que la lechuza. Ella sale de noche y no lo hace durante el día, a menos que la molesten y salga huyendo. Párrafo 139. Bueno, allí venía esta zarigüeya y yo me preguntaba por qué había llegado exactamente hasta mi casa. Dije, puede que tenga rabia. Entonces le dije a Jenny y a Leo, iré. Fui a buscar un rastrillo que estaba en el patio, el cual el hermano Wood había estado usando para amontonar la grama. Y se lo puse encima a la zarigüeya. Y normalmente ellas hacen lo que llaman jugar a la zarigüeya. Simplemente gruñen y se echan en el suelo. Párrafo 140. Pero en vez de eso, mordí el rastrillo. Y yo pensé, bueno, dije, supongo que tiene rabia o está gravemente herida. Me di cuenta que, disculpen por esto, es un poco asqueroso decirlo, pero tenía crezas por todos lados, por las moscas y demás. Y además las moscas verdes revoloteaban sobre ella. Su pata había sido mordida por un perro o atropellada por un carro o algo. La tenía quebrada y la arrastraba de esa manera. Bueno, ella estaba mordiendo eso. Párrafo 141. Entonces me di cuenta que estaba muy agotada. Y cuando le puse el rastrillo encima, ahora el canguro y la zarigüeya son los únicos dos animales que tienen una bolsa
donde cargan a sus crías. Y por supuesto, que tienen como un nervio que la mantiene cerrada. Y ella estaba tan agotada que la bolsa estaba abierta. Entonces me di cuenta, porque era que luchaba tanto, tenía 9 crías, como así de largo. Y cuando ella se quedó tranquila, bueno, entonces le dije a los muchachos, dije, miren muchachos, vengan acá y les enseñaré una lección. Realmente hay más de maternidad en este animal mudo, esta zarigüeya, que la que hubo en aquella mujer que ahogó a su bebé. Eso es correcto. Párrafo 142. Yo dije, vean, esa mujer saludable, joven y hermosa, solo por poder ir a los bares y disfrutar, ahogó a ese pobre inocente bebito en el río. Y dije, ahora, esta madre zarigüeya, que probablemente tiene solo 20 o 30 minutos de vida porque está muy mal herida. Y dije, tal vez no pueda vivir más de 30 minutos, pero dará esos 30 minutos para luchar por sus crías. Yo dije, hay una maternidad y verdadera moral en esta zarigüeya, en aquella mujer. Párrafo 143. Esa es una mujer, es algo maravilloso, y un hombre también. Pero cuando se han alejado de Dios, llegan más bajo que los animales. Correcto. Ellos harán cosas que un animal no haría. Así que entonces, yo me di cuenta. Párrafo 144. Entonces le quité el rastrillo de encima y ella no titubeó ni un instante. Se levantó y siguió subiendo y se echó junto a los escalones. Bueno, me acerqué y la toqué un poco, pero ella no se movía. Estaba acabada. Ellos dijeron, está muerta. Yo le dije, no sé, le puse el palo encima y no estaba muerta. Y esas pequeñas crías estaban alimentando de ella, trataban de hacerlo. Bien, hermanos, continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos del 145 al 154. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, el libro del Éxodo, parte 2, predicado el 6 de octubre de 1955. Párrafo 145. Bueno, la señora Wood, que está sentada aquí, es una cristiana encantadora, nacida de nuevo. Si es que alguna vez he visto una. Ella es veterinario y me dijo, hermano Branham, lo único, hermano, que se puede hacer con esa zarigüeya es matarla. Le digo, hermano Branham, dijo, ve a esas crías alimentándose de ella y posiblemente está muerta, o lo estará dentro de unos minutos. Y dijo, esas crías morirán, ¿ven? Dijo, morirían de hambre. Y dijo, lo único que se puede hacer es quitarles las crías y matarla, y matar a la madre zarigüeya, porque usted no podría criarlas, son muy pequeñitas. Dijo, usted no podría criarlas. Yo le dije, hermana Wood, yo sé que eso es correcto. Pero dije, es que no puedo hacerlo, pues dijo ella, usted es cazador, ¿no es cierto? Yo le dije, sí, pero no un asesino. Yo dije, yo simplemente no puedo hacerlo. Y ella, yo dije, esas zarigüeyas son comestibles. La gente come esas cosas y sirven de alimento. Dije, yo he matado muchas, pero lo hice para comer. Pero dije, no así. Y ella dijo, bueno, deje que Banks lo haga. Ese es su esposo, mi buen y querido amigo. Y dijo, deje que Banks lo haga. Yo le dije, yo no quiero
que él lo haga. Entonces ella se fue. Era lo único que podía hacer. Párrafo 146. Oh, el día había sido largo. Yo traté de alimentar a la zarigüeya, pero ella no se movió más y las pequeñas crías estaban tratando de alimentarse. Estando allí echada bajo el sol caliente que caía sobre ella, pensé, oh vaya, qué escena. Tenía la pata muy hinchada, así como así, y crezas por todas partes, y las moscas revoloteaban alrededor de ella. Traté de echarle agua, ustedes saben, para ahuyentarle las moscas, pero regresaban de nuevo. Oh, yo tenía gangrena y demás. Entonces dije, vaya, eso se ve horrible. Párrafo 147. Entonces llegó la noche y el hermano Ward vino y me dijo, hermano Branham, usted ha estado ocupado hoy con tanta gente entrando y saliendo. Y de todo, dijo, será mejor que demos un paseo. Así que él y su esposa, y mi esposa y yo, nos metimos al carro y salimos a pasear por el campo. Estábamos paseando cuando de repente, creo que fue mi esposa la que dijo, oh, ¿viste ese cachorrito que estaba allá? Entonces di la vuelta y me regresé. Párrafo 148. Bueno, salí a buscarlo y el pobre animalito era de como este alto y como esto de largo. Estaba muy lleno de sarna. Tenía capa sobre capa y lleno de piojos o pulgas. Estaba comido y dije, pobrecito. La hermana Watt dijo, creo que debería matarlo. Dijo, ¿Por qué se va a morir? Yo dije, me lo voy a llevar a casa, a ese animalito. Fui y me compré un remedio para la sarna y algunos polvos y lo curé. Y yo, ahora él es un buen perro enorme. Párrafo 149. Pero entonces, cuando llegué a... Esa noche llegamos a casa como a las 10:30 o las 11. Y allí estaba la zarigüeya. El hermano Watt dijo... Ya no se va a mover más, dijo. Cuando oscureció se había movido, pero ya no lo hará. Párrafo 150. Bueno, ella estaba allí toda la noche y yo no podía quitarme a esa zarigüeya de la mente. A la mañana siguiente salí. Billy llegó. Él había estado pescando en alguna parte. Él llegó como a medianoche. Y la zarigüeya todavía estaba allí. Así que yo, párrafo 151. Al día siguiente yo salí como a las 6:30 o 7. Cuando me levanté, salí y ahí estaba la zarigüeya. Bueno, pensé, ella está muerta. La moví un poco con el pie, así. Y vi que gruñía un poco, así de un costado, cuando la tocaba. Yo dije, vaya. Y la pobrecita parecía que todavía estaba tratando de alimentar a sus crías. Pensé, qué lástima, no tiene fuerzas para cerrar su bolsa. Párrafo 152. Bueno, mi hijita Rebeca, ustedes saben, la que está en las reuniones y ora por los enfermos, salió, la miró y dijo, oh papi, mira ese pobre animalito. Yo le dije, ¿no es horrible, querida? Y ella dijo, oh, no puedo mirarla. Y volvió a la casa. Párrafo 153. Me fui a mi cuarto de estudio. Me senté y levanté mis manos así y dije, bueno, me supongo que hoy. Dije, no sé qué tendré que hacer con esa zarigüeya. Estaba sentado allí meditando de esta manera. Y de algo me dijo, bueno, dijo, tú estuviste predicando un sermón sobre ella ayer, que era una verdadera madre. Yo dije, sí, lo hice. Y dije, lo estuve predicando a Leo y a Gene y a los demás. Les decía de ella que, y al lechero y a todos ellos, sobre la verdadera madre que ella era. Eso es correcto. Dijo, bueno,
Dijo, tú estabas hablando acerca de que ella quería cuidar a sus crías. Yo dije, sí, eso. Eso es correcto. Y dije, bueno, ¿qué hay de eso? Él dijo, bueno, dijo, yo la envié aquí. Ella ha venido y se ha echado frente a tu puerta como una dama durante 24 horas esperando su turno para que le ores y tú le has dicho, tú no le has dicho ni una palabra. Párrafo 154. Y dije, bueno, yo pensé, ¿con quién estoy hablando? Pensé, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Con quién estaba yo hablando? Dije, yo le estaba respondiendo a alguien. Y en ese instante lo sentí, ustedes saben, y pensé, oh Dios, ¿eras tú? Perdona a tu pobre y estúpido siervo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, en los párrafos de 155 al 159. Hermana Tamar, confirme. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el libro de Éxodo, del párrafo 155. Y salí allí donde estaba la zarigüeya, yo me enfrentaré a ustedes en el juicio. Con eso salí. Yo lo he visto en otras oportunidades, no solo con la zarigüeya, sino espacio en blanco. Fui hasta donde estaba la zarigüeya y allí estaba ella echada sin vida. Dije, Padre Celestial, yo sé que tú me muestras visiones de seres humanos enfermos. Tú hablas a sus corazones para que vengan y ore y se ore por ellos. Tú me mostraste al hermano Bosworth la visión con el momento exacto. Al ángel de Dios trajo el telegrama hasta aquí 24 horas desde Sudáfrica. Y me dijo que él estaba ya postrado en esa condición. Pero es tu gracia soberana para este pobre animalito sin entendimiento? Ella no tiene alma, no sabe de revelación, pero el Dios de amor y el Dios de vida que conoce el pajarito tan insignificante que incluso se necesitan dos para hacer un cuarto. Jesús dijo, ¿no se venden dos pajaritos por un cuarto de centavo? Pero vuestro Padre los conoce a todos. Allí estaba ella, zarigüeya, y yo dije, si el Espíritu Santo ha guiado a esa zarigüeya sin entendimiento y aquí está ella con inconsciente, Dios, perdóname, dije, zarigüeya, entonces, y si tú quieres, también querías que yo orara por ella, si la enviaste aquí, pero yo fui tan tonto para no saberlo. Te ruego entonces, Padre, en el nombre de Jesús, que sanes a esa madre. Y Dios, siento, mi juez, allí en aquella zarigüeya se volteó, me miró, se levantó junto a sus crías y las metió en su saco. Ya no cojeaba ni nada, miró hacia atrás, hacia mí, como diciendo, gracias, Señor. Y se fue muy contenta por el jardín de esa manera. Bajó por el portón y salió de la casa tan sana y saludable como pudiera estarlo. ¿Qué fue eso? El poder de Dios. Aleluya.
Dios gobierna en la naturaleza. ¿Quién hace que las estrellas salgan de noche? ¿Qué ciencia podría hacerlo? ¿Quién hace que el sol se oculte por la noche y salga por la mañana? ¿Quién mantiene al mundo en su órbita? El poder de Dios. El poder de Dios. ¿Quién sostiene el alma suya en su... El poder de Dios. Aleluya. El poder de Satanás es limitado. El poder de Dios es limitado. Yo creo en Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, en los párrafos 160 a 165. ¿Qué le digo? Ya voy. Ahorita viene el hermano. Trae. Bien, hermano. Hermano, un ratito. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el párrafo 58. 157. Allí estaba aquella zarigüeya y yo dije, si el Espíritu Santo ha guiado a esa zarigüeya sin entendimiento y aquí está ella inconsciente, Dios perdóname, dije entonces, si tú... Hermano. ¿Escucha, hermano? 160 le toca, 165. Ya, hermano. 165, aleluya, curamos. 160, hermano, 160, 160. Oremos, nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por Jesús, el Hijo de Dios, por su misericordia y por todo lo que ha hecho por nosotros. Te damos gracias por los ejemplos de la bendita y antigua Biblia, esta amada y antigua Biblia forrada en negro. Ella le ha señalado el camino, el pergamino a través de las edades. Te damos gracias, Señor. Tu Espíritu Santo se mueve sobre ella como la gloria Shekina, que los hombres puedan abrir esa Biblia, mirar a su rostro y entrar al lugar santísimo para vivir bajo la gloria Shekina, en la presencia de Dios Todopoderoso y atravesar el velo rasgado. Oh, gloria a su nombre. Te damos gracias por tu poder, Dios Todopoderoso, en esta noche. Van a la plataforma juntos a tu siervo inútil y haz aquello que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra para que la gente pueda saber que ni el hombre ni la ciencia puede producirlo. Eso debe venir por el poder de Dios. ¿Quién hace a la flor crecer? ¿Quién pone la rosa en un rosa? Lo rosado en una rosa y lo amarillo en otra. ¿Quién pinta los cielos? ¿Quién toma el pincel durante el otoño y se va moviendo una con una escarcha blanca y pinta las hojas de rojo y amarillo? Aleluya, el toque del Maestro, el Dios de toda eternidad. ¿Quién levanta a los enfermos cuando están postrados bajo las sombras de la muerte? Dios, solo Dios.
Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, te muevas en esta noche y levantes a los enfermos afligidos para tu gloria. Amén. Lamento mucho haberlos retenido hasta tarde. Oh, yo le amo. Él solo pensar estamos viendo, viviendo en la presencia del Rey. Algunas veces han cantado este canto antiguo. Aleluya, aleluya, he cruzado el velo, rasgado donde las glorias nunca faltan. Aleluya, aleluya. Estoy viendo en presencia del Rey. Aleluya, cruzamos el velo rasgado donde las glorias nunca fallan, donde la gloria Shekina de Dios se mantiene viva, deja de contaminarse, deja de entregarse a los placeres del mundo y se aparta. ¿Qué significa al creyente sacándole todas las cosas del mundo? Todas las dudas y oscuridad de su mente, y le da un corazón puro. En una ocasión Dios recibió sus leyes y las puso en la mesa debajo del arca, y hoy el hombre que vive en la gloria leyes y las puso sus leyes y las puso en la mesa debajo del arca, y hoy el hombre que vive en la gloria Shekina bajo el propio Dios escribe sus leyes en su corazón y lo mantiene. No quiero comenzar otra Amén, vez. Hermano. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 166 al 180. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el libro de Éxodo 2. Del 6 de octubre de 1955, párrafo 166. No quiero comenzar otra vez. Amén. Estoy muy contento de que podemos vivir en la presencia del Rey. 167. Creo que hay una K y o J. O, ¿hay alguien que tenga tarjetas de oración K? Veamos si estuve en lo cierto. Muy bien. Comencemos entonces con unas de esas. Traigamos a unas cuantas personas. Veamos. No queremos demasiados. Veamos. ¿Alguien tiene la tarjeta de oración K85? Levante la mano. Dense cuenta si tienen una K85. ¿Sí? La señora. ¿La señora? Qué bueno. Muy bien. 86. ¿Quién tiene la 86? Levante la mano, por favor. K86. Muy bien. 87. ¿Están aquí? 87. Muy bien. 88. Venga acá. 89. ¿Quién tiene la 89? Señora, aquí. ¿Tiene usted la 89? 89. ¿Quién la tiene? Levante la mano, por favor. Sí, pues, si puede. Si no puede, dígale al que está a su lado que levante la mano. 89. Muy bien, bien. 90. Muy bien. La señora aquí. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 100? Levante la mano. Tarjeta de oración K100, muy bien, 169. Ahora, si podemos pasar a estas, comencemos de nuevo. Creo que las que siguen son la J o la I, una de esas. Comenzaremos con algunas de esas, 170. ¿O le aman? La congregación dice, sí, ¿no es el maravilloso? Solíamos cantar un cántico. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Los demonios temblarán y los pecadores despertarán. Fe en Jehová sacudirá cualquier cosa. 171. Amén. El diablo odia esos cantos antiguos de jubileo. Cantémoslo juntos. Vamos. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Oh, los demonios temblarán y los pecadores despertarán. Fe en Jehová sacudirá cualquier cosa. Párrafo 172.
Amén. Sacudan esas cosas del infierno ante los ojos del mismo diablo. Correcto. Dios les hará saber a ellos quién es quién. 173. Hermano Gruat, ¿está usted aquí? ¿Sabes en dónde aprendí esa canción? Henry Gruat, ¿estás en el edificio? Levanta la mano. ¿Dónde estás? Lo vi hoy. Oh, aquí atrás, detrás de mí. ¿Recuerdas que cantábamos esos juntos antes en el campo de maíz? Vaya, vaya, maravilloso. 174. Su papá estaba orando por mí. Tengo que decir esto. Hoy lo dije en la iglesia. Su papá, un holandés típico, tiene un bigote pequeño. No sé. ¿Está él por aquí? Espero que me perdone por esto. Él estuvo allá en nuestra ciudad. Ustedes saben, es igual a las otras ciudades. Hubo una jovencita que salió de una tienda vestida inmoralmente, unas ropitas muy menuditas como las que usan por aquí y en todas partes. Ustedes saben, muy indecente. 175. Mujeres, escuche, hermana. Querida, déjame decirte algo. ¿Sabías qué es eso que está sobre ti? Eso es un espíritu inmundo que te hace hacer eso. Eso es correcto, es un demonio. Tú no lo sabes. Yo no digo que seas inmoral, pero te estás metiendo en el terreno equivocado allí. Nada sino un espíritu inmundo haría eso. 176. Ella salió con esas ropas así y el hermanito Rat, él es un bromista de todos modos. Él dijo, oh, dijo él, hermana, se le olvidó la falda. Entre corchetes, el hermano Branham imita una risa falsa. Párrafo 177. Me llevó al campo de maíz y estuvo orando por mí. Puso su brazo alrededor de mí. Nos inclinamos para orar y él dijo, ahora, papá Dios. Dijo él, ven y sana al hermano Branham, papá Dios. 178. ¿Dónde estás, hermano Brad? Él está por aquí en algún lado. Oh, allá está en la parte de atrás con la mano levantada. ¿Te acuerdas de aquel día en el campo de maíz? Amén. Él lo hizo, hermano Grad. Amén. Oh, él es maravilloso. 179. Me siento muy bien en esta noche. Muy religioso. Amén. Todos le aman. Y ahora, ¿cómo va eso, hermano? ¿Esa luz está? Ya está formada la fila de oración allá, hermano Rasmussen. O quien sea. Ya los alinearon allá. Muy bien. 180. ¿Dónde estás, hermano Wood? ¿Vas? ¿Quieres ayudarme? No veo a Billy. Ven acá y ayúdame, por favor. Muy bien. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 181 al 191. Dios le bendiga, hermano. Continuando con la lectura del mensaje del libro de Éxodo 2, párrafo 181. Me pregunto ahora, entre corchetes un hermano le habla al hermano Branham. Oh, eso está bien. Si las apega, creo que sería bueno, porque son muy fuertes. Y entonces al mirar de frente a la persona, a veces se cruzan en él. Mientras estoy hablando con las personas, qué bueno, gracias. Quien haya hecho eso, ahora se ve mucho mejor. ¿Por qué no pensé en eso hace rato? Muy bien. 182. Ahora, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, venga a la escena ahora, así como lo hizo por Israel. Aquí estoy en una trampa. Llegué hasta aquí, pero yo sé lo que Dios ha prometido. Él permitió que los hijos de Israel fueran al horno ardiente para probar que Él era Dios. Él permitió que Daniel fuera al pozo de los leones para probar que Él era Dios. Él permitió que Lázaro muriera y se pudriera en el sepulcro para probar que Él era Dios. Amén. Y Él puede hacer lo mismo en esta noche. ¿No es cierto? Él puede demostrar que Él es Dios. 183. Ahora, esta dama que está parada delante de mí, me supongo que somos desconocidos el uno al otro. ¿Es cierto, señora? Así es. Pero hay una cosa que es segura. Hay alguien que nos conoce a ambos, hermana. Eso es correcto.
y algún día nos pararemos en su presencia y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida. ¿Está usted consciente de eso? Le digo que algo ha sucedido en este momento, antes de decir cualquier otra cosa. El ángel del Señor vino y ungió ahora mismo. Alabado sea Dios. Incluso tocó a la señora. Rápidamente, usted lo sabe. Algo la tocó a usted cuando yo iba a decir algo. ¿Es correcto eso? Eso es cierto. 184. Ahora, siendo que soy un extraño para usted y no la conozco, nunca en mi vida la había visto. Si Dios me permite saber cuál es su problema o para qué está usted aquí, ¿aceptará usted a Jesús? ¿Lo hará? ¿Lo hará la audiencia? 185. Ahora, nosotros estamos en su presencia y él pudiera quitar de nosotros o él pudiera herirnos con una enfermedad y moriríamos con ella. Él es Dios. Así que debemos ser reverentes en su presencia. 186. ¿Ustedes creen eso? ¿No es cierto? Así que veo a la dama. Usted es muy nerviosa. Tiene un problema de los nervios. Es extremadamente nerviosa. Y veo que usted ha ido a un doctor por algo. Es una infección. Usted tiene una infección. Esa infección la tiene en el pecho. Correcto. Y es en el pecho izquierdo. Veo que el doctor le dice que él no sabe lo que es, qué es lo que lo está causando, ¿correcto? 187. Ahora, ese no era yo hablando, eso eran mis labios diciendo las palabras que yo no tuve control sobre eso. Pero lo que dijo es la verdad. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿se ha levantado Jesús de los muertos? Recuerden, amigos. Eso es lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Eso es Jesús en esta noche. 188. Entonces, aquí está lo que él dijo. Las últimas palabras que él dijo antes de irse de la tierra. Se las citaré. Él llevó a sus discípulos hasta Betania y los bendijo. Y dijo, id por todo el mundo. Entre paréntesis. Eso es Chicago también, ¿no es así? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen hasta el fin del mundo. 189. ¿Hasta dónde? Hasta este evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de los apóstoles. Hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera espíritus malignos. Y hablarán con nuevas lenguas. Si tomaren cosas mortíferas o una serpiente, no les hará daño. Y si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarán. Eso es lo que él dijo. 190. ¿Usted cree eso? Entonces, estando él aquí presente, crea. Yo creo que si le impongo las manos y oro, Dios ha hecho una promesa. Si usted cree eso, sanará. ¿Es correcto eso? Entonces pase adelante. Párrafo 191. Nuestro Padre Celestial, con las manos puestas sobre esta mujer, con este problema que ni ella misma sabe, y su doctor no se lo diría, pero Señor, te ruego que tengas misericordia de ella y la sanes. Yo condeno a este demonio que entró para quitarle la vida a esta mujer, y sal de ella, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Tú estás derrotado. Espíritu de muerte, estás derrotado. Nosotros vemos al Señor resucitado. Él está aquí y con los ojos de la fe miramos más allá de esta sombra a donde el sol está brillando para nuestra hermana en buena salud. Hacemos esto en el nombre de Jesús y a su mandato. Amén. Ahora váyase. Usted va a sanar. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos 192 al 202. Amén, amén. Continuamos con el mensaje, el libro de Éxodo, parte 2, predicado el día 6 de octubre del año 1955, párrafo 192. Muy bien, ¿quiere venir, señora? Tenga fe mientras viene, hermana. Crea en él con todo su corazón. Normalmente oigo yo
Cuando me canso, estoy agotado, pero así es mejor porque William Branham está acabado. Entonces Jesús puede hablar. Yo no lo conozco. Usted me parece que es una mujercita muy santa. Yo nunca la había visto a usted, pero Dios la conoce. No parece como que hubiera algún problema en usted, pero Dios sabe si lo hay o no. ¿No es correcto eso? 193. Ahora, hay alguien en la audiencia que movió al Espíritu Santo hacia ellos. No lo capté. Ahora, sean muy irreverentes. No se muevan. Solo quédense quietos ahora. 194. ¿Puedo hablar nuevamente con usted, hermana? Ahora veo la dama alejándose de mí. Aquí está. Eso nuevamente en ella. Ella también está extremadamente nerviosa porque está preocupada. Ella está inquieta por algo. Ella ha tenido una operación y esa operación fue por un cáncer. No tuvo mucho éxito y usted está preocupada por eso. Pero no se preocupe, usted está parada en la presencia del Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. ¿Lo cree usted? Venga acá un momento. Párrafo 195. Padre Celestial, yo bendigo a esta mujer en el nombre del Señor Jesús y te ruego que la sanes y hagas que esté bien por el poder de Dios. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Vaya y créale a Él con todo su corazón. Muy bien. Párrafo 196. ¿Cómo está usted? Ahora, ahí está ese espíritu oscuro. Son todos reverentes. Sean todos reverentes. No se muevan de acá para allá. No lo hagan, por favor. Vean, estas cosas salen de uno a otro. Y si ustedes no se dan cuenta para qué yo hago eso. Cuando el cáncer sale de aquí, va a ir a algún otro lugar. Seguro que sí. Y yo no puedo detenerlo. Si ustedes se mueven, yo no puedo decir a dónde va. Es una sombra oscura que yo veo. Hay un cáncer colgando sobre esa mujer ahora mismo. Es una sombra oscura. Si esa sombra se va de ella, ¿cómo sé yo cuál es el problema? Es por visión y yo veo esa muerte oscura colgando alrededor de la mujer. Ella de seguro morirá si Dios no lo ayuda. Bueno, cuando él sale de aquí, él está enojado. Si es echado fuera, él hallará un lugar donde ir si puede. ¿Sabían que esa es la verdad? Párrafo 197. ¿Se recuerdan en los tiempos bíblicos cuando alguien estaba tratando de echar fuera un ataque epiléptico? ¿Saben lo que sucedió? ¿Quién no tenía realmente la autoridad para hacerlo? 198. Ahora, usted está padeciendo de un cáncer. Eso es muerte. Y solo Dios puede sanarle. ¿Cree usted? Ahora, siendo que alguien se movió, yo solo quiero hablar con usted por un momento. Usted no es de esta ciudad. Usted viene de otra ciudad. Yo creo que es donde veo una torre. Es Joliet, Illinois. Y su nombre es Klein, Leona Klein. Ahora, vuelva a casa y sea sanada. Ya la oscuridad se ha ido de usted. Dios la bendiga. 199. Tengan fe en Dios. Oh, vaya, cómo el diablo tiene que reconocer la autoridad suprema de Jesucristo. No a mí. Él me odia. Él no tiene que obedecerme a mí, pero él tiene que obedecer a quien yo represento. Él tiene que obedecer a quien me envió aquí. Aleluya. Párrafo 200. ¿Cómo está? ¿Cree usted de todo corazón, señora? Yo soy un extraño para usted. Usted es una extraña para mí, pero hay uno en medio nuestro quien nos conoce a los dos, Jesucristo. Si Jesús me dice cuál es el problema, ¿lo aceptaría? ¿Usted entonces lo creería? Muy bien, mire hacia acá. La razón por la que digo que mire es porque Moisés en la Biblia levantó una serpiente de bronce y le dijo a los hijos de Israel que miraran y vivieran. ¿Es correcto eso? Él lo hizo. Ellos debían mirar. Párrafo 201. Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada La Hermosa y dijeron, ¡míranos! Por esa razón, dijo, mire, yo deseo su atención, pero veo una franja larga de agua. Y no es, usted no está aquí por usted misma, usted está aquí por una mujer anciana y esa mujer está padeciendo de un problema del corazón. Y ella es su mamá. Ella no está en este país. Ella está en alguna parte donde esa religión es perseguida.
Ella está por allá en alguna parte. Veo a un soldado ruso marchando. Ella está en Rusia, ¿correcto? Ahora mismo, padeciendo del corazón, Jesucristo, el Hijo de Dios, la sanará. ¿Lo cree usted? Entonces vaya y crea con todo su corazón. Bendito sea el Señor Jesucristo, el Dios de Dios. ¡Aleluya! Tenga fe, no dude. Por último, párrafo 202. Venga, señora, venga creyendo. ¿Cree usted que yo soy el siervo del Señor? Tenga fe en Dios. Yo no la conozco a usted, pero hay alguien aquí que ambos sabemos en cuya presencia estamos. Él nos conoce. Ahora, usted está aquí para pedirme que ore por sus ojos. Usted tiene un problema de la vista. Y luego veo otra vez, aquí viene una extensión de agua. Y es otro país donde hay muchas colinas y es hermoso. Tiene una tierra de lagos y hay alguien allí que se parece mucho a usted. Es su hermana. Y ella está siendo tratada con una especie de enfermedad en su sangre. Una enfermedad en la sangre. Y es Suecia, ¿cierto? Y ese pañuelo es para ella. Bueno, vaya y envíeselo en el nombre de Jesucristo y que sea sana. ¡Aleluya! Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, en los párrafos de 203 al 211. Hermana Reina, en los párrafos de 203. Amén. Para concluir la lectura del mensaje, el libro de Éxodo 2, párrafo 203. Tenga fe en Dios. ¿Cree usted? Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Si puedes creer, todo es posible. ¿Lo cree? Tenga fe. 204. Sí, hermana, sentada allí con el sombrero rojo puesto, mirándome, su fe hizo contacto en ese momento. ¿Ve? La artritis con la que ha estado tan coja la ha dejado a usted. Aquí usted puede, alabado sea Dios. Párrafo 205. Aquí, sentada aquí mismo, aquí abajo, como la tercera en esta fila. Usted también tiene un problema con la vesícula biliar. Si cree, usted puede ser. Eso es correcto, hermana. Su fe hizo un contacto con Dios. Cuando esa mujer fue sanada, eso le pegó también a usted. Usted está sana. Jesucristo le sana. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Tenga fe en Dios. Jesús dijo, yo puedo, si puedes creer. Amén. ¿Creen ustedes? Párrafo 206. ¿Cree usted que fue sanada de ese problema de la espalda y mientras estaba sentada ahí en la silla justo en ese momento? Así fue. Amén. Así que vaya regocijándose. Eso es todo. Diciendo gracias a Dios. Párrafo 207. Venga, señora. Las enfermedades de la sangre y esas cosas son muy fáciles para que Dios las sane. Usted lo cree, ¿no es cierto? Vayamos, usted y yo al Calvario para una transfusión. En el nombre de Jesucristo, yo condeno al demonio que ha perturbado a nuestra hermana y que salga de ella en el nombre de Jesús. Amén. Siga, hermana. Vaya regocijándose, creyendo que Dios la sana y puede recibir lo que pide. Párrafo 208. Su problema de los riñones ya se ha ido, hermana. Vaya, crea. Tenga fe. Su fe la ha sanado. Crea con todo su corazón. 209. Venga acá, señora. Quiero que voltee y mire hacia acá. ¿Ve a esa dama sentada allí con ese pañuelo sobre la boca?
Ella padece de lo mismo que usted padece. Hay una raya negra saliendo de cada una de ustedes. Es artritis, ¿correcto? Amén, aleluya. Ahora, bajen de la plataforma agradeciéndole a Dios. Sean fieles. Gloria, el Hijo de Dios vive. Párrafo 210. Papá, sentado allí, con su mano abajo, orando. Justo allí, al final de la fila. Sí, él lo escuchó. Usted estaba orando. Yo escuché su oración. Usted estaba orando en silencio, pero él me permitió saber cuál era su oración. Usted dijo, Señor, permite que yo sea el próximo a quien él llame. Permite esto. Este sea mi tiempo. Correcto. Sí, usted ha tenido una crisis nerviosa, ¿no es cierto? Ajá. Eso es correcto. Y sabe usted, no es de esta región. Usted es de un lugar, puedo deletrear la ciudad. Es U-T-I, Utica. Utica, Michigan. Muy bien. Puede volver a casa. Su crisis ha terminado. Su fe le ha sanado. Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, vive y reina. ¿Lo creen ustedes? Párrafo 211. Pase, señora. ¿Cree usted que ese problema femenino le dejó sentada allí? Muy bien, así fue. Así que lo que usted ha pedido, eso recibió. Crea. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Bueno, vamos a continuar con el mensaje, el libro de Éxodo, parte 2, predicado el día 6 de octubre del año 1955. Para concluir con este precioso mensaje, concluya, hermana Olga, por favor, de los párrafos 212 al 220. Lo siento. Un momentico, hermano, ya sigo. Ya. Dios le bendiga, hermano. Concluyendo con el libro de Éxodo, parte 2, el 6 de octubre de 1955, el párrafo 212. ¿Quién piensa usted de eso, señora, sentada allá atrás? Observo a esa mujer, Irsa, que fue sanada. ¿Usted cree? Sí, usted está padeciendo, tiene problemas con sus ojos. ¿No es cierto? Correcto. Aquí mismo, detrás de la dama con el chaleco blanco, el ángel del Señor está sobre ella. Sí, ajá, ajá. ¿No es eso maravilloso, hermano? Un hombre dice, él acaba de responder mi oración por esa señora. Amén, qué bueno. Yo nunca en mi vida la había visto a usted, señora. ¿Es cierto? No, señor, nunca. Pero usted no es de aquí, usted es de mi estado, Indiana, ¿correcto? Anderson, Indiana, allí donde están los molinos. Ajá, aleluya. Párrafo 213. La señora que está sentada a su lado allí, ella padece de un problema en el pecho. Eso es correcto. Ajá, usted es de Muncie, Indiana. Váyase rápido a casa, regocijándose. Aleluya. Párrafo 214. ¿Cree usted que será sanado? En el nombre del Señor Jesús, reciba. El hermano Abraham le habla a la persona en la línea de oración. Usted vaya creyendo, tenga fe. Párrafo 215. Venga acá por un momento, señora. Quiero que se voltee y mire hacia acá. Hay como un 70% de esa persona padeciendo
con su misma condición, ¿correcto? ¿Cuántos están padeciendo de problemas con los nervios? Levante la mano. ¿Ven cómo está jalando los espíritus? ¿Cuántos creen que Jesús está aquí para sanarlo? Levante la mano. Ahora, váyase a casa. Ha terminado. Amén. Dios les bendiga. Párrafo 216. Digamos, alabado sea el Señor. La congregación dice amén. Alabado sea el Señor. Quiero preguntarle, señora, a la misma vez que lo dije para ella. Usted tenía lo mismo y cuando yo iba, dije eso. Algo vino sobre usted. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora usted ha sido sanada de su problema nervioso. Es la menopausia. Váyase a casa creyendo. Párrafo 217. ¿Qué cree usted, señora? ¿Cree de todo corazón? ¿Cree de todo corazón? Yo no la conozco a usted. Nunca la había visto. Dios hizo algo. Amén. ¿Usted está aquí orando por alguien más? Es una amiga suya y veo una iglesia grande con estatuas pequeñas y cosas así. Su amiga es una católica convertida. Ella tiene cáncer y lo tiene en la cara. Muy bien, llévele ese pañuelo y en el nombre de Jesucristo que ella se recupere y sea sanada. Párrafo 218. ¿Cree usted? Entonces, en el nombre de Jesucristo, póngase de pie y reciba su sanidad mientras oro por usted. Párrafo 219. Dios Todopoderoso, yo echo fuera todo demonio en el nombre de Jesucristo. Que él sea parte de esta persona en esta noche y se vaya. Satanás, tú estás condenado. Los ojos de fe aceptan que Dios está presente. Sal de ellos, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 220. Levanten las manos y denle alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Amén, sí. Hermana Olga, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este mensaje, el libro de Éxodo parte 2, predicado el día 6 de octubre del año 1955, que quede muy plasmado en cada corazón de vosotros. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Una vida escondida. Este mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1955. Repito este nuevo mensaje, Una vida escondida, el día 6 de octubre del año 1955. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermana Lidia, por favor, de los párrafos 1 al 5. Iniciando con el mensaje Una vida escondida del 6 de octubre del año 1955, párrafo 1. Muy bien, oremos nuestro Padre Celestial. Te damos gracias hoy sobre todas las cosas por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en el Calvario para redimirnos de nuevo a este maravilloso compañerismo. Y estamos muy agradecidos por sus bendiciones sobre nosotros en este tiempo presente. Ahora, nuestro amado presidente de este país, entre corchete, hermano Branham se refiere a Greg Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1961. Y estamos agradecidos por él, padre, porque cuando él entró, la guerra terminó y ahora parece que la conferencia de paz en Rusia ha llegado a un acuerdo y muchas grandes cosas. Y lo amamos, padre, como un líder de nuestra nación y oímos que él tuvo un ataque al corazón y entendemos que es un cristiano y que te ama.
y por Él, Padre, estamos agradecidas por todo lo que Él ha hecho y necesitamos tal persona en este día como un líder en nuestra nación. Párrafo 2. Y juntos, como hermanos, ofrecemos una oración a ti por tu liberación, que tú lo sanes completamente, del todo. Que estas aflicciones sobre él sean traídas solamente para acercarlo más a ti, para que sepa que todo lo que él debe hacer es confiar en ti y que él se apresura a regresar a la Casa Blanca, Padre, y que durante todos los días de su reinado aquí en la tierra pueda haber paz entre las naciones. Concédelo, Señor. Y permite que los hombres gusten de lo que será cuando el gran gobernador del cielo venga, el Señor Jesús. Y entonces la paz reinará en cada corazón y no habrá más guerra. Concede estas bendiciones. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Llegué solamente un poquito tarde, me imagino, para escuchar las alabanzas. Y me encontré al hermano Huermo afuera y no veo al hermano Egbert, así que creo que me las perdí otra vez hoy. A mí me gustan esas alabanzas, buenas alabanzas atrapadas a la antigua. Oigan, ustedes tienen bastantes predicadores aquí. Yo diría que es muy bueno ver esta hermosa convención y en mi gran oportunidad hoy de dirigirme a ustedes, hablarles a ustedes acerca del Señor, de lo cual yo sé que muchos de ustedes pudieran decirme al respecto. Y yo soy solo un bebé para muchos de ustedes. Y cuando se trata de dirigirse a ministro, yo soy muy, como un poquito tímido acerca de eso. Párrafo 4. Pero se les ha dicho que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y mi amigo Joxe de seguro usó algo de eso el otro día, cuando él anunció en la reunión que él nunca me preguntó si él hubiera dicho, ¿puedo anunciarlo? Yo hubiera dicho, no, hermano Joxe. Pero ya después que él lo había anunciado, bueno, yo no tuve otra cosa que hacer más que venir. Así que ustedes van a tener que tolerarme un poquito, por favor, si quieren, si fueran tan amables de hacerlo. Y esta tarde tengo que hablar por un rato y luego en la noche prepararme para el servicio de la noche. Párrafo 5. Todos estamos tan agradecidos por este gran movimiento del Señor Dios y por esta convención aquí, por la Iglesia de Filadelfia, por el hermano Boxe, por todo su grupo y las personas de Chicago y los alrededores. Estamos muy agradecidos con ustedes, hermanos. En mi opinión, son tales cosas como esta aquí que mantienen el espinazo de América. Nosotros no tendríamos una América si no hubiera un Señor Jesús aquí para ayudarnos a hacer América. Después de todo, el espinazo de cada nación está en su moral. Cuando la moral decae en una nación, entonces la nación se arruina, suprimiendo la maternidad. Más valiera darnos por vencido, todas las otras naciones lo han hecho. Y la nuestra no es una excepción. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje, Una vida escondida. A continuación, hermano Alfonso, confirme si puede leer párrafos del 6 al 11. Confirme, hermano Alfonso, no lo escuchamos.
Bueno, mis hermanos y hermanas, disculpen, creo que no está dispuesto o no tiene, algo le sucede con su celular. Bueno, voy a continuar y leer los párrafos del hermano. Del 6 al 11. Mensaje predicado, una vida escondida, el día 6 de octubre del año 1955. Y creemos que él, el gran momento, cuando las armas serán guardadas por su última vez y los toques de corneta sonarán por última vez, está a la mano cuando el Rey Jesús vendrá y tomará posesión del reino aquí en la tierra, y todos nosotros estamos buscando eso. Y esa es la razón que tenemos estas convenciones, y esa es la razón que todos estamos reunidos, porque tenemos cosas en común de qué hablar. Por supuesto, nuestro tema principal es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si yo mirara los tiempos presentes, a las cosas que están aconteciendo hoy, yo sería una persona muy desalentada. Pero en una ocasión aprendí una lección, una cosita que yo escuché a un hombre decir: ellos iban a regalar una bicicleta al mejor ciclista. Yo no sé si yo alguna vez la relaté en esta iglesia o a otras personas o no. Párrafo 7. Que el niño que pudiera manejar por un tablón de 12 pulgadas, entre corchetes 30.45 centímetros, por 100 yardas, 91 centímetros, metros, 91 metros, podía obtener una bicicleta Squink nueva. Y muchos de los niños de los alrededores de la ciudad, ellos pensaron que podían manejarla y que iban a manejar, a ganar el torneo. Y ellos tenían a un niñito allí que era un poco miedoso. Ellos estaban seguros que él no iba a ganarse. Así que todos los niños se subieron en sus, uno por uno intentaron de manejar sobre él, y todos ellos se cayeron excepto este niñito miedoso. Él manejó hasta el fin del tablón. Se bajó y ganó la bicicleta de swing. Todos los otros niños se le juntaron alrededor y dijeron: ¿cómo lo hiciste? Él dijo: miren, amigos, les diré lo que ustedes hicieron. Dijo: cuando ellos iban a darles a ustedes, entre paréntesis, ellos les daban un pequeño empujón para que ellos pudieran empezar, la sostenían para que empezaran, cierra paréntesis. Dijo: ustedes estaban mirando hacia abajo de esta manera, tratando de mantener su bicicleta en el tablón. Pero dijo: yo nunca miré aquí abajo. Yo, ¿ven? Uno hace eso y lo pone a uno nervioso. Y dijo: ¿y ustedes se cayeron? Dijo: yo solo puse mis ojos en el fin y continué avanzando hacia el fin. Eso es. Si nosotros miramos alrededor de aquí, hermanos, nos ponemos nerviosos, pero miremos hacia el fin, hacia el fin. Párrafo 8. El hermano Jack estaba relatando en la mesa en el almuerzo hoy algo que me llegó muy adentro de mi corazón, y dijo que un muchachito estaba perdido. Creo que fue en Irlanda o Escocia, y él no sabía cómo encontrar la manera de regresar. Así que la gente se estaba juntando alrededor de él y tratando de encontrar. Él dijo: bueno, dijo, en la ciudad en donde él vivía, al otro lado de la colina, en alguna parte en donde él vivía, había una cruz muy grande. Dijo: si ustedes solo me muestran esa cruz, entonces yo puedo irme a casa. ¿Correcto? Correcto. Si ustedes me pueden mostrar la cruz, yo encontraré mi camino a casa. Ese es el camino a casa. ¿No es así? Amén. Párrafo 9. Ahora, yo no sé hablarle a una audiencia como esta. Yo solo pensé que leería un pequeño versículo 2 de aquí de la Escritura y luego quizás hablar sobre la palabra solo por unos cuantos minutos en mi propia manera de hacerlo, no pulida y chapada a la antigua. Y así que en Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 19 leemos esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, pidamos a nuestro Señor que bendiga su palabra. Padre, estamos tan agradecidos de tener la palabra, porque fe viene por el oír la palabra,
Y nosotros como tus siervos hoy, como hombres y mujeres sentados aquí viniendo del campo para refrescarnos en esta convención, oramos, Padre Celestial, que vengas a nosotros otra vez en esta tarde como tú siempre lo has hecho, pues tú prometiste que lo harías y nos bendecirías al reunirnos hoy y permitirías que tu palabra encuentre su lugar de reposo en cada corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10. Yo pensé que quizás acabo de saber anoche y nunca preparé algo, porque generalmente es algo diferente cuando llego aquí. Pero acabo de pensar en esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo pensé que tomaría un texto pequeño en esta tarde por unos cuantos minutos sobre una vida escondida. Párrafo 11, por último. Ahora, la mayoría de nosotros estamos en estas convenciones y demás para tratar de encontrar cómo tener una caminata más cerca con Dios. Yo estoy seguro que ustedes, hermanos, se sienten de esa manera. Yo, en esta tarde, ahora, yo estaba pensando que quizás yo hablaría acerca de lo sobrenatural. Y yo no sé cómo entrar en eso. Es tan misterioso para mí como lo es para ustedes. Y yo pensé entonces de una vida escondida con Cristo, de alguna manera que nosotros nos pudiéramos esconder y apartarnos de todo eso y vivir con Cristo. Amén, hermanos. Continúa con la lectura de este mensaje, una vida escondida. Hermana Narcisa, por favor, de los párrafos 12 al 16. Confirme, hermana Narcisa. Dios te bendiga, hermano. ¿Sí me escucha, hermano? Amén, hermana, prosiga. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Una vida escondida, predicado el 6 de octubre de 1955. Párrafo 12. Estoy mirando a Henry Watt. Dios lo bendiga, hermano Henry. Yo no lo he visto a usted por mucho tiempo y al hermano. Y acabo de mirar allá atrás y vi al papá y lo reconocí. Cuando yo tuve mi gran agotamiento, o cuando salí del campo, como por 8 meses, ellos fueron como un verdadero hermano y padre para mí. Ellos se quedaron conmigo todo el tiempo. Yo nunca olvidaré el día cuando el hermano Watt allá salimos a orar al maizal. Yo estaba tan nervioso. Yo me quedé en la visión tanto tiempo que no podía distinguir si yo estaba adentro o afuera. Yo nunca olvidaré al hermano Watt cuando él se arrodilló a orar conmigo. Él me abrazó y así de sencillo dijo, «Mira, papá Dios, ¿vendrías a ayudar al hermano Branham? Papá Dios, ¿vendrías a ayudar al hermano Branham?» Eso se ha quedado muy grabado en mí, hermano Groat. Oh, ¿cómo será, hermano Groat, cuando algún día yo espero poner mi brazo sobre usted y sentarme bajo los árboles siempre verdes, en donde las fuentes de agua de vida están fluyendo debajo del trono? Estaremos entonces en la presencia de nuestro Papá Dios por los siglos de los siglos, para vivir en su presencia. Párrafo 13. Ahora Dios lo hizo tan sencillo, y la Biblia, e hizo el Evangelio tan sencillo, que aún una persona como yo, que no tiene educación, tuviera una oportunidad de hablar, de predicar el Evangelio. Y yo se los estaba diciendo a los hermanos, viniendo para acá, que qué raro me sentía de subir allá hoy y saber que eruditos y algunos de los hombres más listos en el país están sentados aquí delante de mí, y de cómo mi gramática es tan pobre y de cómo, oh, incompetente. Pero ustedes saben, probablemente todos ustedes se sentirían como yo me sentí si tuvieran que pararse delante de algunos obispos y demás. Pero ustedes saben, hermanos, Dios no habita tanto en teología. Él habita en amor y humildad, en donde uno realmente puede, todos pueden tener amistad con Él y conocerlo a Él.
Yo estoy tan contento que Él está. Él no seleccionó solo a un pequeño puñado o a una cierta denominación. Él dijo, a quien quiera. Así que eso aún me da a mí y a ustedes la oportunidad de entrar y tener compañerismo y de hablar de Él. Párrafo 14. Ahora, Dios lo ha hecho tan maravilloso que el Antiguo Testamento, Él, en donde yo generalmente voy a encontrarme una ayuda para un texto de vez en cuando. Él hizo el Antiguo Testamento en parábolas y en formas simbólicas para expresarse Él mismo y sus obras, para que el de mente sencilla pudiera ser capaz de tener una concepción de su voluntad y de lo que Él ha hecho. Muchas veces en el Antiguo Testamento, el cual yo he visto y he encontrado que el antiguo tipifica el nuevo, lo que Dios siempre hizo y lo que Él está haciendo ahora en el Nuevo Testamento. Él lo representó en el Antiguo Testamento. Y todos aquellos quienes menospreciaron a Dios y abandonaron a Dios en el Antiguo Testamento, podemos ver como ejemplo lo que llegó a ser de ellos. Y aquellos quienes en el Antiguo Testamento se atrevieron a tener fe en Jehová y sobresalieron. Vemos lo que a ellos les sucedió. Ahora, nosotros hacemos nuestra elección y damos gracias a Dios por una nación libre y un lugar de adoración, en donde cada uno de nosotros podemos izar nuestras velas en la fe de Dios y volar de esta tierra. Yo estoy contento de eso hoy, porque hay muchos lugares en los que uno no pudiera hacer eso. Párrafo 15. Ahora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como Dios dio todas sus parábolas en aquel entonces y estableció sus cosas que sería una sombra de hoy, esa es de la única manera que yo puedo enseñar la Biblia. Ellos hablan así de grandes palabras. ¿No quiere que yo haga esto? Porque mira, ya me va a tocar ahorita. Ellos hablan acerca de grandes palabras griegas y demás. Ellos me arrinconarían en muchos puntos, pero si yo miro atrás y veo lo que Dios hizo allá atrás, como una representación, la concepción general de lo que Él está haciendo hoy, porque eso sería una sombra. Si yo estoy yendo al oeste y el sol está levantándose en el este y mi sombra está delante de mí, y si yo nunca me hubiera visto a mí mismo, o nunca supiera cómo me miraba, o se miraba un ser humano, yo tendría una cierta concepción de mi forma cuando yo viera mi sombra. Y el Antiguo Testamento es la sombra de la venida de Cristo, y todo representó a la cruz. Y en Cristo toda la redención de Dios, todos sus planes, todo el plan de salvación, todo fue cumplido en el Calvario. Ahora, el Antiguo Testamento, cómo Dios representó este Espíritu Santo que estamos disfrutando hoy, cómo Él representó el orden de esas convicciones de cómo podríamos reunirnos en compañerismo y tener un compañerismo juntos. Párrafo 16. Allá en el pasado vemos cómo en la temprana edad del principio de la iglesia, cómo Dios representó el lugar para hoy, en el cual yo pienso, hermanos, que estamos entrando ahora para estar para esta siguiente bendición. Cada uno sabe que nosotros estamos solos en un tiempo prestado. Las grandes bendiciones de la sanidad divina y los poderes de lo sobrenatural que han salido. Eso ha traído un avivamiento que de hecho ha sacudido al mundo más fuerte que de lo que ha sido sacudido en todos los tiempos. Nunca ha habido un tiempo en ninguna edad en el cual el cristianismo haya sacudido el mundo entero como lo ha hecho en los últimos 5 o 6 años. Correcto, en toda nación, en todo lugar,
a través de radiodifusión, a través de, por medio de evangelistas, por medio de, nos hemos encontrado con la situación en diferentes países en donde ellos no creen en Dios. Y allí ellos vieron al misionero común que había repartido algunos folletos, entre paréntesis, lo cual es bueno. Pero cuando ellos vieron la operación de lo sobrenatural, muchos miles de paganos se postraron en la cruz y sirven al Señor Jesús. Ha sido un movimiento poderoso. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermana Narcisa, por la lectura. Continuamos con el mensaje Una vida escondida. A continuación, hermano Alfonso, por favor, párrafo 17 al 21. Les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Una vida escondida. Párrafo 17. Ahora nosotros hemos permanecido en este terreno por mucho tiempo y yo creo con todo mi corazón que estamos en el umbral de entrar en otro velo, más allá en alguna parte, en donde los más grandes misterios de Dios serán dados a conocer a la iglesia. Y yo, de mi parte, yo tengo ambos oídos y ojos y corazón abiertos para oír el mensaje cuando venga. Examinarlo, porque Satanás enviará a muchos falsos mensajeros, pero solo pongámoslos a un lado. Recuerden, solamente está indicando que algo real va a suceder cuando ustedes los vean, porque Satanás hará todo, como yo dije anoche, para obstaculizar a la verdadera joya de Dios cuando aparezca. Ustedes lo oirán. Él puso un obstáculo para atrapar a Abel. Él puso uno para atrapar a José, uno para atrapar a Jesús y demás. Y él lo hará, uno para atrapar a Moisés. Pues ustedes pueden fijarse en esas cosas que Satanás intentará para obstaculizarlo. Allí es en donde yo creo que muchos cultos y cosas como los que vemos levantándose por toda la nación solo son una señal para decir, tengan cuidado, porque estará aquí. Párrafo 18. Yo me he fijado que entre nuestros hermanos, que entre muchos de ustedes, cuando viene entre ustedes como personas del Evangelio completo, yo mismo viniendo de una iglesia bautista y aceptando la doctrina del bautismo del Espíritu Santo como una obra separada del Espíritu Santo. Y yo pensé, entonces, cuando Martín Lutero alcanzó justificación por la fe, él pensó que eso era todo, esa era la luz para su día, y él la predicó y la creyó y se aferró a eso, y esa era la luz para ese día. Luego un hombre llamado Juan Wesley entró en otro velo cuando el calvinismo empezó a recorrer la nación y ellos se habían establecido al decir lo que Dios va a hacer, Él lo hará, y de nada nos servirá tener un avivamiento. Dios levantó a Juan Wesley, y él ciertamente aplastó al calvinismo hasta el suelo, hasta llevarlo a su balance correcto, bajo las obras de santificación, la segunda obra de gracia.
los nazarenos la continuaron y luego enseguida vinieron los pentecostales y el bautismo del Espíritu Santo elevándose hacia arriba, a mayores alturas. Párrafo 19. Y ahora cuando los hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos dijeron, esto es la culminación, esto es todo, pero hermanos, eso estará errado. ¿Ven? No hay culminación para el poder de Dios. Nos movemos adelante y adelante y adelante. Son los recursos ilimitados de Dios que nunca han sido utilizados todavía. Bendiciones y poderes que nosotros no sabemos nada al respecto. Nunca ni siquiera han sido revelados a arcángeles. Están por delante para su iglesia, que creerá cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Son las que Dios tiene guardadas para aquellos que le aman. Así que elevémonos y reclamemos nuestros derechos mientras Dios abre las puertas y saca el tapete de bienvenida. Elevémonos dentro de profundidades más grandes y nunca nos colonicemos para organizarnos y llegar al punto de decir, esto es, nosotros creemos, esto es, y eso es todo. Creamos esto y también todo lo demás que podamos oír de Dios. Yo pienso que ese debería ser el motivo de cada hombre y mujer que ama al Señor Jesús para recibir todo lo que ustedes puedan de la mano de sus misericordias abundantes. Eso está en mi corazón. Esa es la razón que yo nunca me uní a ninguna organización o tomé lados con ningún grupo, porque yo mismo me quise quedar abierto totalmente para el amor de Dios y para lo que Él me pudiera dar. Párrafo 20. Una vez yo me fijé en la Biblia, hablando solo por unos cuantos momentos. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en un hogar, él era un hijo. Cuando él nacía, él llegaba a ser un hijo. Cuando él nacía en un hogar y en el típico ordinario hogar oriental de aquellos días, al hijo se le daba un lugar y un tutor que criaba al hijo. Pablo habla hermosamente de eso en el Nuevo Testamento, de cómo el tutor tenía que criar al hijo y nosotros estábamos. La ley era un tutor para llevarnos a Cristo. Pero entonces ese hijo, cuando él nacía, era un tipo de la iglesia. Hoy, la nacida otra vez por el Espíritu Santo. Y yo creo que Dios ha estado ejerciendo la tutela en su iglesia, instruyéndola, creándola, hasta que es tiempo ahora para que algo más suceda. La iglesia debiera haber crecido para este tiempo. Nosotros, quienes deberíamos estar enseñando a otros, todavía estamos deseando la leche espiritual no adulterada de la Biblia. ¿Ven?
Necesitamos a alguien que nos enseñe cuando ya debiéramos ser maestros, y a eso yo inclino mi rostro en vergüenza, pues yo debería saber más de Dios que lo que yo sé. Párrafo 21. Ahora aquí está una cosa que yo sí creo, que cuando un hijo, la Biblia dice que el tutor mantenía al padre informado de la conducta del hijo. Ahora, el tutor de este asunto ha sido el Espíritu Santo para los pentecostales y para la iglesia. El Espíritu que da y reporta lo que sucediera. Él nació, siempre será un hijo. Y cuando un hombre es nacido del Espíritu Santo, él llega a ser un hijo de Dios, porque de hecho es un segundo nacimiento, una regeneración que era algo en el hombre que no estaba allí para empezar. Cuando cada hombre nace dentro de la casa de fe, él llega a ser un hijo. Entonces el Espíritu Santo vigila a este hombre y le notifica a Dios de cómo él está progresando. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Alfonso, por la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este precioso mensaje, Una vida escondida, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1955. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. Vamos a concluir con este compañerismo agradeciendo a Dios por habernos reunido de esta manera, y es una cosa sobrenatural. Vamos a darle gracias, mis amados hermanos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Oh Padre, tú dijiste en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sí, Padre Celestial, como águilas necesitamos ese alimento sólido y no leche, Padre. Tú pusiste un programa durante estos 6,000 años. En estos 6,000 años, oh Padre amado, ha gobernado estos 4 reinos de Satanás. Ahí estaba Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma. Pero viene un reino, el quinto reino inconmovible, que destrozará estos 4 reinos, y esa es la razón y ese es el motivo por la que nos encontramos aquí en este punto de la tierra realizando este compañerismo, haciendo y peleando la batalla más grande jamás peleada, oh Padre amado. Como dice la Biblia, necesitamos de alimento sólido, es la palabra fresca. El águila come siempre carne fresca, oh Padre. En estos 2,000 últimos años, tú enviaste la unción, así como en esos 4,000 años en el Antiguo Testamento, oh Padre amado, tú enviaste a los profetas, que era la voz misma tuya, oh Padre, pero en estos 2,000 últimos años tú enviaste 4 unciones. Ahí estaba el león de la tribu de Judá, el buey, cara de hombre, y el águila, oh Padre. Ahí estaban los 7 mensajeros, cada uno distribuidos con sus unciones, oh Señor. Y ahora en este último tiempo, águilas, en este tiempo final, estarán dispuestos a captar tu mensaje glorioso de Apocalipsis 17, que ya está todo abierto, ya no hay ningún misterio, oh Padre amado. El 7º sello ha sido el telón descubierto del Satanás, y ese es el privilegio para nosotros, el conocer y captar como águilas, con comida sólida, oh Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas, te decimos, y niños que han estado en la escena, te decimos muchas gracias por el privilegio
que tú nos has dado, el acercarnos humildemente y tratar con mucho respeto tu palabra, Señor. Y si hay un día de mañana, estaremos nuevamente contentos y con alegría, porque es tu palabra de gozo y paz. Muchas gracias, Padre. Nos despedimos con físicamente, pero no más no de tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida en cada momento, en cada instante, Padre. Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga. Shalom. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Shalom, hermanitos. Dios les bendiga. Shalom. Dios les bendiga, hermana Lidia, hermana Reina, hermana Edith. Dios les bendiga, hermano. Shalom. Israel, hija, hermana Tamar. Yo vi, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad.
entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Tu eternidad.